Hola, delfines y delfinas, bienvenidos otra vez más aquí. Qué pesado, ¿no? Porque lleve básicamente que este es el segundo vídeo de esta semana. Sí, así es como lo estás oyendo, es el segundo vídeo de esta semana. Bueno, yo soy Samuel Moca, como puede verlo. Y bueno, mis redes sociales ahí ya te habrán aparecido, te aparecerían antes seguramente. Y bueno, segundo vídeo de una semana, qué pesado, ¿verdad? O sea, vamos a ver. Uy, no. Uy, la luz fría me viene mejor. La verdad, o pongo la otra, no sé. No, la luz fría. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre Flowers. La nueva canción que ha sacado Miley Cyrus, obviamente dedicada a su ex marido, el señor Liam Hemsworth. Y vamos a hablar sobre los detalles y los mensajes que hay en este videoclip. Bueno, esta canción vamos a convertirla en un himno al amor propio, sinceramente. Esta canción, Flowers, de Miley Cyrus, que salió el día 13 de enero, es un himno al amor propio. Lo cual es muy importante para que lo sepan, ¿eh? Es algo muy importante. Voy a poner el filtro frío porque me queda mejor. Así que bueno, vamos a hablar de detalles que ha habido de esta canción. Porque no se ha quedado ni corta ni perezosa, ¿eh? ¿Vale? También te lo tengo que decir. Y además esta canción, según se dice, hay muchos mensajes en ella, en el propio videoclip. Básicamente en Flowers podemos, en las previews que salió, llamaron la atención porque Miley Cyrus decía los versos de puedo comprarme flores, puedo escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas. Y son las frases como se tradujeron. Y esto fue algo que captó la atención de muchas personas porque dijeron, esto es que se viene un nuevo single de Miley Cyrus. Aquí aumentaron las sospechas de que iba dedicado a su ex marido Liam Hemsworth, con el que estuvo durante más de 10 años y que terminó en un complicado matrimonio del que se divorció. Además, la prueba principal de que sería la forma de responder a la canción When I Was Your Man de Bruno Mars, misma que era una de las canciones preferidas del propio actor, que es el hermano del Chris Hemsworth, de Thor. Y obviamente va a salir esta canción, va a incluirse en el nuevo disco de Miley Cyrus llamada Endless Summer Vacation, que saldrá en marzo de este año. Empezamos fuerte, 2023. En todos fragmentos de Flowers hay varios detalles que confirman que esta canción está dedicada al señor Liam Hemsworth y a la vez la manera en la que Miley Cyrus atravesó su divorcio en 2020 de él. Tal como hizo en ocasiones anteriores. Las mayores procesan sus letras como en Wrecking Ball, Malibu o Angels Like You. Ambos empezaron a salir juntos en 2009 cuando él tenía 19 y ella 16. Un poco de cringe, ¿no? La verdad es que un poco de cringe. Y estuvieron hasta el 2019 juntos cuando, tras haberse casado 8 meses antes, se divorciarían. Básicamente dice que hubo diferentes problemas. Ya hablamos del hilo de Twitter que explicaba su tóxica relación. Lo comenté hace ya bastante. ¿Se acuerdan del hilo de Twitter que hablaba de las referencias de que ambos iban a tener una relación tóxica? Pues eso. Miley siempre ha hablado de sus sentimientos y los ha plasmado en sus canciones. Y en Flowers no ha sido nada diferente. Y vamos a hablar de los mensajes que ha habido. Los mensajes, digamos, es la respuesta al propio Liam Hemsworth, donde Miley responde a When I Was Your Man de Bruno Mars, canción que supuestamente le dedicó él a Miley en una de sus separaciones. Aquí le dice ella a él que él ya puede amarse mejor de lo que él llegó a hacerlo. Me encanta porque estamos viviendo una época de pullitas a los exes, en plan de no me trataste bien, pues ahora te fastidias o te jodes. Luego, otra vez, recuerda la casa que compartía con Liam. Una de las frases dice: construimos un hogar y lo vimos arder. Reviviendo cuando compartían la mansión de Malibu en la que ambos vivían y la cual se encendió. Y la perdieron casi en su totalidad. Es una de las referencias también a este momento. Luego Miley camina por las calles de California, que es cuando comienza el videoclip, y ciudad en la que ambos vivieron juntos durante un tiempo. Es decir, es una referencia también. Es una de las referencias que hay. Luego, bueno, en el inicio de la frase, en el inicio de la canción, cuya frase inicial es: no quería dejarte, no quería mentirte. Los internautas, las personas del internet, lo han relacionado con Wrecking Ball, una de las canciones más icónicas de Miley Cyrus, donde ella plasmó lo difícil que era para ella en ese entonces terminar su relación, cosa que acabó pasando.
Otra de estas es Miley haciendo ejercicio. Donde Miley Cyrus aparece ejercitándose justo en una de las partes que menciona todo lo que puede hacer por sí misma, ejemplificando en este episodio que este episodio la volvió mucho más fuerte. Y luego los bailes de Miley Cyrus en el vídeo, donde se la ve bailando alegre y despreocupada, mostrando que volvió a encontrarse con parte de su personalidad que tenía olvidadas. Es decir, volvió a encontrarse con ella misma. Si no es intencional o no, que yo creo que sí, aunque la canción de Shakira ya sabemos que fue, se ve que lo fue muchísimo, Miley Cyrus nos ha regalado un poderoso himno al amor propio con una melodía alegre para recordar que al final todo vuelve a estar bien. Así que bueno, aquí va a ser lo de que Kanye West se casó en secreto con alguien igualita a Kim Kardashian, eso ya lo hablaremos, cuidado. Pero vamos a hablar de. Hay muchos detalles también, como ya hemos dicho. Obviamente, Miley Cyrus ha plasmado en sus composiciones cosas de su vida amorosa, también como hizo en su álbum Plastic Hearts de 2020. Y básicamente se ha convertido en las artistas más resilientes de la industria. Porque sí, porque ella no, ya no es Hannah Montana, ella es Miley Cyrus. Y ella consigue convirtiendo su corazón roto en arte. Obviamente, este fantasma de de su anterior matrimonio con el señor Liam Hemsworth la persigue. Y saldrá su álbum Endless Summer Vacation en 2023 y tengo unas ganas de oírlo. Sí, la canción Flowers me tiene on fire. El disco no sé. 3 minutos 21 segundos son los que dura esta canción, donde retrata el amor propio siendo una prioridad y para las mujeres el empoderamiento femenino se ve en cada verso. En realidad te puedes empoderar, seas del género que seas, si has pasado una mala racha. Y ha sido tan bien recibida que ahora mismo lleva como 31 millones de visualizaciones, o sea, de reproducciones. Es que sí, es que normal. Flowers ha sido señalada como de ser una contestación al tema de When I Was Your Man, que estrenó en 2012. Se sostiene como no se sorprende de que la relación que ambos tuvieron se volviera a avivar, ya que en ocasiones, básicamente, pues, declaró su gusto por esa canción. Además, es que está en el videoclip de Flowers salió cuando Liam Hemsworth cumplió 33 años, el 13 de enero. O sea que esto es una directa, super, básicamente lo ha hecho para vengarse. Es que yo lo estoy viendo. Dice que la primera canción, espérate, la canción de Bruno Mars dice: demasiado joven, demasiado tonto para darme cuenta de que debí comprarte flores y sostener tu mano. Debí haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad y haberte a todas las fiestas porque todo lo que querías hacer era bailar. No la cuidaste, señor Liam. Y ahora mírala, reina libre y empoderada, que es lo que se siente ahora. Luego, los primeros versos, como se escucha, dice: comencé a llorar, pero luego recordé que yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, ver cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú. Básicamente es lo que se comenta. Ambos acabaron su matrimonio en 2018, además. Según ella misma dice. Según se dice aquí, también en la segunda parte de When I Was Your Man, dice: mi orgullo, mi ego, mis necesidades y mis formas egoístas causaron que una buena mujer fuerte como tú se fuera de mi vida. Ahora nunca puedo limpiar el desastre que hice y eso me persigue cada vez que cierro los ojos. Pues te fastidias, señor Liam, te fastidias. Esa supuesta contestación a dichas estrofas podría percibirse en esta canción cuando Miley Cyrus menciona: sin remordimiento, sin arrepentimiento, olvidé cada palabra que dijiste, oh, no quería dejarte, bebé, no quería pelear. Comencé a llorar, pero luego recordé que yo puedo comprarme flores. Además, muy fuerte. Esta controversia, se ha desarrollado una controversia con esta nueva canción de Miley Cyrus. Y se sumó a la gran polémica que se ha estrenado gracias a la Music Sessions 53 de Bizarrap con Shakira. Ya hablé de ese vídeo, muy fuerte, es muy fuerte. Y en dicho tema, ya lo sabemos, Shakira básicamente habla de las cosas que pasó con el Piqué, ya que ya sabemos todos los detalles que han pasado, yo lo comenté en ese vídeo, pero bueno. Esto ha hecho que en redes sociales una avalancha de comentarios y elogios para las artistas femeninas que han aprendido a transformar su dolor en música. Básicamente, monetizar el drama. Básicamente, monetizar tu drama. Monetizar los dramas. No sé, es que de verdad, a mí me parece tan fuerte, no sé. Me parece tan fuerte que está pasando este momento.
Que es como... no sé. Es tan fantasía todo esto que está pasando. La verdad es que yo siento que lo que está ocurriendo es un momento... Estamos empezando... Estamos ya en 2023. 16 días de haber empezado 2023 y ya estamos viviendo las primeras venganzas a los exes. O sea, sinceramente, yo digo sí a todo esto. La verdad es que se ha convertido esta canción, la de Flowers, en un himno bastante reconocible. Porque esta canción se ha convertido en un himno, ya que aquí no hay quien se haya librado. En Si Shakira. Con, si encima, si, primer, si luego se, si Shakira con la pullita, que, con, junto con Bizarrap, con la pullita que le ha lanzado al Piqué y ahora Miley Cyrus con esta pullita que ha lanzado al Liam Hemsworth, justamente sacando Flowers el día del 31 cumpleaños de su ex marido, a mí solo me quiere decir una cosa. Como dijo Taylor Swift, a diamond gotta shine. O sea, un diamante tiene que brillar. Que es lo que estamos viendo en este momento. O sea, es que también las letras de Miley. A ver, una de las grandes expertas en monetizar el drama es Taylor Swift. Eso es algo que ya sabemos. Y nos encanta. Pero que estemos viviendo esta época, literalmente, que esté pasando eso, de que ya me he cansado, voy a monetizar, voy a decir lo que pues pienso y tal sobre cosas que han ocurrido. Es que yo la verdad es que soy muy fan de esto. Creo que... No sé, creo que es muy guay. Además, esto lo iba a mencionar por un hilo de Twitter, pero en la cuenta de Twitter, el hilo de Twitter ya no existe. Así que... Pero bueno, no pasa nada. Se llora un poco, pero se continúa. Así que bueno, la verdad es que no sé qué opinar, sinceramente. ¿Tú qué opinas? La verdad es que yo estoy living con todo esto, que estemos viviendo esta época de... Me he cansado ya, voy a decir todo lo que pienso. Así que bueno. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, pues mira, yo voy a hacer aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Pues mira, si es así, puedes darle like, activar la campanita, dejar tu like, compartir, comentar. No sé, yo estoy living con todo esto. Esto a mí, la verdad, no sé. Es que a mí me encanta cuando pasan estas cosas. Cuando se critican a los ex tóxicos, yo lo vivo mucho. No es porque me haya pasado, pero esto yo lo vivo, sobre todo por otras personas. No sé por qué. Pero vamos a ver qué pasa. Tengo ganas de escuchar el nuevo álbum de Miley Cyrus. Acaba la era Plastic Hearts. Empieza la era Endless Summer Vacation. Desde el día 13 ya empezó. Así que bueno, así que nos veremos próximamente en otro vídeo. Seguramente comentando los looks de los Critics' Choice Awards. Porque estamos en época de premios. Y acabaremos con la culmen de la joya de la corona, que son los Oscars. Así que bueno, bye.